El azúcar que produce el Ingenio San Antonio se incorpora al selecto 25% de la superficie de las tierras en el mundo dedicadas a la producción de caña de azúcar que cuentan con la certificación. En estas áreas se cosecha el 4% de la producción del azúcar que se consume en el mundo. Margin Pozo nos presenta las buenas prácticas del Ingenio San Antonio y que pueden ser replicadas por otros negocios. Veamos. Ser San Antonio inició siendo una central azucarera y con el transcurso de los años ha tenido increíbles transformaciones. Hoy en día es un moderno complejo agroenergético eficiente y ecoamigable. Una de las actividades más grandes que realiza dicha empresa en el año es el corte de zafra, en la cual se requiere de la ayuda de colaboradores para ejecutar esta faena. Una de las nuevas prácticas para combatir las plagas que se producen en estos cultivos es la utilización de productos orgánicos. Para ello se creó un laboratorio de hongos. En 1990 hubo una plaga llamada salivita y para contrarrestarla se compraba un hongo en Venezuela. Al ver que los resultados fueron efectivos, la directiva de esta empresa decidió que en el año 2001 montaran el laboratorio de hongos, el cual es una tecnología brasileña. Ver el impacto, ¿verdad? Que estábamos utilizando menos productos químicos, estábamos siendo muy amigables con el medio ambiente, pues este proyecto pues en realidad que tiene éxito, porque estamos controlando las plagas en caña de azúcar sin utilizar productos químicos porque vayan a dañar al medio ambiente o principalmente pues al ser humano, pues en este sentido. Ser San Antonio es una empresa precursora en responsabilidad social empresarial. Por ello va de la mano con las prácticas amigables con el medio ambiente y con el buen trato hacia sus colaboradores. Nosotros como compañía le brindamos a los trabajadores un convenio colectivo. En este convenio colectivo están estipuladas una cantidad de beneficios como son una canasta de granos alimenticios que está compuesta de arroz, frijoles, azúcar, aceite, jabón y esto va de acuerdo al núcleo familiar. Asimismo, los trabajadores son tratados con respeto y con el cariño que se merecen. Por ello, se les respeta sus derechos y están preocupados por el bienestar de ellos. Una forma de hacerlo es dándoles su tiempo de descanso, bebidas hidratantes y atención médica durante su jornada laboral. Comienzan a trabajar entre 6 y 6 y media de la mañana y el primer descanso está a las 8 de la mañana y le dan 10 minutos de descanso. Después, cada hora tienen 10 minutos de descanso y si la calor aumenta, aumenta también el periodo de descanso. ¿Y las condiciones donde ellos realicen el descanso, cómo tienen que ser? Lo hacen bajo de los toldos que son cubiertos de sarán o en sombras naturales. Se preocupan por la protección del trabajador. Usted puede ver los toldos. Cada hora el descanso nos llevan ahí, las bebidas rehidratantes, las promotoras de salud que andan, nos atienden. Por una insolación que nos dé, estamos bien atendidos. Todos los días, desde que venimos al campo, lo primero que hacemos es revisar las reservas de agua, que todos los buses tengan sus reservas llenas, que todos los buses traigan sus bolis. Después revisamos que cada operario tenga su pichinga de agua llena, forradita también. Elegimos a 6 operarios todos los días, al cual monitoreamos nosotros, medimos su ingesta de agua. Las mediciones se hacen dos mediciones, una a las 10 de la mañana y la otra cuando sale. Con el fin de garantizar la salud del trabajador, cuentan con 20 promotoras y 2 clínicas móvil, las cuales se programan una para el corte de caña y la otra para las actividades de labores de siembra. Cada clínica cuenta con un equipo de enfermeras, un médico y una técnica en laboratorio que son encargadas en darle seguimiento al programa de hidratación. Es decir, le dan seguimiento a los colaboradores para que tomen bastante líquido y de esta manera estén saludables. Tenemos un fuerte componente educativo. Esto comienza desde el momento de la contratación de cada trabajador.
Al momento de que se hace el chequeo médico, antes de iniciar a trabajar, ahí comienza nuestra labor educativa. Se les dan charlas a los trabajadores sobre las pautas de hidratación, sobre los riesgos de trabajar en campo y cuáles son las medidas que ellos deben adoptar para mitigar o minimizar esos riesgos. Las bebidas hidratantes nacieron hace más de 14 años, cuando el doctor Alejandro Marín vio que los cortadores de caña presentaban deshidratación. De ahí surgió la idea de crear una bebida que ayudara a los trabajadores y que cumplen con todos los estándares de calidad. Con el pasar de los años fuimos mejorando y ahora tenemos máquinas selladoras, un proceso automatizado y la capacidad de producir 28.000 unidades diarias. Estas son repartidas en todo el ingenio. A esta altura no hay cortador, no hay trabajador de fábrica o de actividades varias regado en este ingenio que no consuma bebidas. Esto ayuda a mantener controlado todo el proceso de hidratación como parte de la responsabilidad social del grupo. Otro de los beneficios con los que cuentan los trabajadores de CER San Antonio es la atención en el Hospital Alfredo Pérez Chamorro, el cual cuenta con una inversión de 3 millones de dólares al año, pero de estos la empresa aporta 1 millón de dólares. Aquí normalmente atendemos como promedio 200 consultas diarias. Un trabajador viene por lo menos, según las estadísticas, 4 o 5 veces al año. Y cada vez que un trabajador viene, el promedio de recetas que se le entrega es de 3 a 4 recetas. Aquí el asegurado tiene derecho a todas las prestaciones de medicina interna, ginecología, pediatría, cirugía, ortopedia y traumatología. Este hospital actualmente atiende a 8.200 pacientes que son asegurados. Asimismo, les brinda atención médica a los niños y adolescentes hasta los 18 años de edad y a las esposas de los colaboradores. El Colegio CER San Antonio también se fundó en 1965 con el fin de que los niños de sus trabajadores contaran con educación gratuita. Actualmente tienen una matrícula de 554 alumnos entre preescolar, primaria y secundaria. Transporte gratuito, la educación es gratuita también. Está el desayuno escolar, el descuento del 50% en la adquisición de los útiles escolares. Nuestro colegio tiene un gran prestigio, es la mejor oferta que existe a nivel municipal y me atrevería casi a decir que departamental, porque nuestro colegio no solamente porque tengamos el apoyo de esta empresa, sino por el amor que le ponen también los dueños y el amor que ponemos nosotros aquí en nuestro trabajo, han hecho de este colegio un colegio de prestigio, no solamente, como te digo, por ese apoyo, sino también porque los resultados de ese apoyo se notan. Aunque CER San Antonio es pionera en RCE, aún siguen trabajando en proyectos y programas que beneficien a sus colaboradores y al medio ambiente. Con imágenes de Cristian Pérez, Margin Pozo, Responsabilizarse. Al regresar, conversamos con el gerente de salud ocupacional del Ingenio San Antonio. Conoceremos el significado de esta certificación y sus principales indicadores. Ya volvemos.